pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Con los pies desnudos. Y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Éxodo capítulo 3, versos 2 y 3. Y dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3, verso 5. Las cosas en muchos casos no son lo que parecen, y en otros parecen lo que no son. En los asuntos que tienen que ver con Dios, por lo general, la tendencia que todos tenemos es la de querer que todo encaje en nuestro entender, comprenderlo todo. Es sin duda uno de los mayores impedimentos con los que nos encontramos, sobremanera en lo que tiene que ver con nosotros y Dios, dado que Él obra en su voluntad, y esa no siempre nos es revelada de antemano. Moisés vio que la zarza ardía en aquel rincón del desierto y no se consumía, lo cual le llamó poderosamente la atención, y lleno de curiosidad acudió a comprobar tal fenómeno. Sin embargo, lo que menos esperaba era todo lo que en aquel lugar y momento le iban a ser revelados con respecto a la voluntad de Dios para con su vida, y que nada iba a volver a ser igual. Todo su mundo iba a ser convulsionado de un modo radical. Su familia, su vida cotidiana, sus expectativas y proyectos iban a desaparecer sumergidos en la voluntad de Dios. Y todo esto iba a comenzar con un simple y sencillo gesto: quita tu calzado de tus pies. Del mismo modo que en nosotros habita la imperiosa necesidad de comprenderlo todo, así también está en nuestro ser el rechazo a la inseguridad. Todo aquello que implica algún tipo de incertidumbre, en principio, es rechazado. Dios le dijo a Moisés que se descalzara, que abandonara la seguridad en que sus pies se movían por aquellos desérticos pedregales, algo que todos vamos a encontrar en nuestro acercamiento a Dios. Todos tenemos que desnudarnos de nuestras seguridades y confiar nuestros pasos y nuestro caminar a la seguridad que vamos a encontrar en la santidad y en la voluntad de Dios. Y esto es algo inagotable, eterno. La bendición que habita en la voluntad de Dios es como la misma zarza, algo que no se consumirá nunca, pero también es algo a lo que nos tenemos que acercar con nuestros pies desnudos. No podemos comenzar un nuevo caminar en la santidad y en la voluntad de Dios con el calzado de una vida de pecado. Entremos en la nueva vida que Cristo nos brinda con la confianza y seguridad de que Él es nuestra protección ante los peligros que puedan acecharnos en nuestro nuevo caminar por el sendero del Evangelio, no intentando ser nosotros mismos con nuestra propia sabiduría los que le demos seguridad a nuestro caminar. Confiemos en que, si no nos desviamos de las sendas de su justicia, Él nos guiará en nuestros pasos a lugares de reposo, y así caminaremos sin temer mal alguno. Confiemos en la palabra de vida que Dios trae a nuestras vidas y obedezcamos esa voz que nos dice: descalza tus pies, y confiemos nuestro caminar a Jesucristo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías capítulo 6, verso 16.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.